muchas veces fue señalado por los mexicanos directamente como el culpable del aumento desmedido del precio del combustible. El día de hoy, el presidente de México reconoció su culpabilidad en el gasolinazo. Durante uno de sus spots del montón que integran su adiós a través del sexto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto decidió sincerarse con los mexicanos sobre algo que la mayoría ya sabía, pues explicó que en enero de 2017 tuvo que liberalizar el precio de la gasolina. En el mensaje difundido el día de hoy a través de redes sociales, Peña Nieto dijo que, de no haberlo hecho, se habría tenido que hacer un recorte a programas sociales, y afirmó que la decisión fue muy difícil. Tomé y asumo plenamente la responsabilidad que fue el haber decidido liberar el precio de la gasolina, o hacíamos eso o habría que haber hecho recortes en el gasto público a varios programas que benefician a millones de mexicanos. Me refiero al programa Próspera, a la inversión en salud, a la inversión en educación. De igual manera, Enrique Peña Nieto explicó que la decisión se tomó porque el subsidio era insostenible, la exigencia de recursos que ya teníamos que destinar a un subsidio que había por parte del gobierno, era insostenible. Ya debíamos, para cuando se toma la decisión, más de 200 mil millones de pesos. Liberar el precio de la gasolina. ¿Por qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México. pic.twitter.com/iwonpinksco, Enrique Peña Nieto, @ebn, septiembre 2, 2018. Finalmente, el mandatario aseveró que era pensar electoralmente o era pensar en el futuro y en el bienestar del país, con información de Milenio y SDP Noticias. Foto, Rodolfo Angulo barra Cuarto Oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Smoke Sheet.